battles. Thank you.
Continuamos con este cuarto juego de Winners Final. Winners Final es 3 de 5. Entonces,
Pues bueno, comenzamos con este cuarto juego. Vemos como el equipo rojo perdió el último juego. Parece que empezaron a adaptarse lo que es el equipo azul. Uy, Mario agarrando a Greninja, subiendo su porcentaje hasta 47 de puro opt-in. El problema de este personaje, como es Fast Faller, pues le entran ese tipo de combos, ¿no? También así, muy rápido al caer. Los opt-in seguidos van a estar a la orden del día. Y vemos como Mario hace ese spike, subiendo gran porcentaje de daño a Greninja. Terminan con la vida de Greninja Azul. Equipo rojo tomando la ventaja por parte de esta King. Vemos cómo intenta clavarlo, no lo consigue. Equipo azul tratando de sobrevivir. Sobre todo Shield. Yo siento que de un exactamente se murió. El problema que yo veo aquí en el equipo azul es que sus personajes son muy buenos, son muy rápidos. El problema es que se van a morir él muy rápido. Se van a morir muy rápido. Entonces, la ventaja que yo veo por parte del equipo rojo, pues el escudo pues no puede ir sobreviviendo, y a pesar del escudo, pues bueno, conseguir un par de stocks. Empezamos a ver este escudo por parte de Shulk, era lo que yo les estaba comentando. Ha demostrado mucho que puede sobrevivir muchísimo. Vemos una ejecución por parte de Greninja, un combo game por parte del equipo azul. No consigue terminar con el stock de Shulk. Es donde Shulk tiene que termina con el stock de Shulk. Nunca, no me lo esperaba sinceramente, pero funcionó. Vamos aquí una vez más que el neutral de dobles, el equipo azul tiene un poquito de desventaja contra el equipo rojo. Vamos a ver si pueden conseguir el segundo juego, muchachos. Conecta el counter a pesar de que ya pasó bastante frío. Pudo conectar el counter. Hacer un combo game a Mario, pero pues el autismo de Mario ya saben que es top tier en este juego. Tenemos un up smash por parte de Ninja, subiendo bastante porcentaje de daño. Y otra vez vemos bastantes up smash por parte del equipo azul, igualando las cosas de cierta forma. Termina con la vida de Shulk, un personaje bastante ligero. Vamos a ver si el equipo rojo aprovecha la ventaja que tiene en este momento para ganar definitivamente todo el match. Smash cargado por parte de Greninja, consigue también el equipo. Lo elimina accidentalmente. Esto todavía no se termina. Termina con la vida de Greninja y empieza el juego 2 versus 1. Veremos un combo game por parte de estos jugadores del equipo rojo. Vamos a ver qué pueden realizar. Ahí Mario espaciando correctamente con su up smash, que es uno de sus movimientos más fuertes. Va a ser un perfectivo up smash. Lo consigue. ¿Será que se lo lleva a la plataforma? No. Consigue salirse de la plataforma. Vamos ahí cómo hace el Edge Guardian. Vamos a ver qué tal sale. Los dos esperando con up smash. Termina con un upper en el aire por parte de Mario, ganando este match a estos chicos. Muy bien, felicidades, felicidades. Muy bien jugado, pero UTE es mejor. ¿Qué? Yo solo digo la verdad. Es gracioso porque es cierto. Y bueno, vamos a lo que es Grand Final. Estos chicos avanzan a Grand Final. Vamos viendo aquí el bracket. Uy, no aparece. ¿Quién sabe qué pasó? ¿Qué le hicieron al bracket? Vamos a ver.
vamos a ver qué pasa con el bracket. Que no aparece. Cancelar. Bueno, pues el bracket, no sé qué está sucediendo, que no está apareciendo en este momento. Creo que no hay forma. Estoy viendo la manera en cómo poder agregar el bracket. Permíteme un segundo, por favor. Quédense de este lado. Vamos a comenzar.